7 de la mañana, 21 minutos, Nico, y es momento de irnos a la calle. Uh-huh. Tomamos contacto con nuestro compañero, con Cristian Mamani. Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Cris? ¿Cómo andás? ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Estamos en las puertas de una de las expendedoras de gas envasado ubicada en Barrio Cuyaya, cerca de colectora de Ruta Nacional número 9, donde tenemos nuevo precio en cuanto al gas envasado. 3.500 actualmente, la garrafa de 10 kilos en el día de ayer estaba a 3.300 y hay inestabilidad, ¿no?, en los precios. Esto lo venimos notando hace un mes atrás aproximadamente, que se actualiza en promedio cada 3 días, hay un nuevo precio, y esto también la gente nos lo hace notar, nos dice: mirá, cada 3 días se están remarcando los precios, vos vas a la expendedora, no te quieren vender, te dicen que van a esperar un poco. Nosotros entendemos, decía la gente que viene a comprar, que están especulando con los precios. Si bien son 200 pesos los que suben cada 3 días, lo que nos llama la atención es esto, ¿no? Que, por ejemplo, este precio en un país con estabilidad económica realmente equilibrada, estable, tendría que mantenerse por lo menos mínimamente, no sé, unos 6 meses, por decirte algo, ¿no? Pero bueno, esto varía cada 3 días. Y otro dato también que nos daba la gente, una persona, por ejemplo, que utiliza la garrafa para poder hacer sándwich, en este sentido, le sale más barato comprar la garrafa a 3.500 cada 3 días que comprar la carne para los lomitos. Por ejemplo, en algunos casos está a 5.000 pesos el kilo, y por ahí te das cuenta que el país está atravesando una inestabilidad económica total, ¿no? Los precios se remarcan a diario. Por ahí nos decía la gente, si vas al súper, en algunos casos encontramos, nos decían algunos supermercados, que no están los precios en la góndola, directamente te dicen que te van a informar en la caja cuánto está el precio. Bueno, esto indica la inestabilidad económica en la cual estamos, y bueno, también la gente pregunta precios, ¿no? Por ejemplo, en el día de ayer, cuando dimos una recorrida por este mismo lugar, veíamos que la gente ya venía sondeando que iba a subir el precio, y la fila era realmente larga, ¿no?, para poder conseguir gas envasado. Y bueno, hoy nos damos con este nuevo precio, cada 3 días, 200 pesos más aproximadamente. Bueno, sabemos que el colectivo también va a aumentar a partir del primero de septiembre. Lo decíamos en el día de ayer, que los primeros días de septiembre iba a haber un incremento. También va a haber un incremento en el colectivo. Y esto es lo que notamos, ¿no? Se van actualizando los precios, 200, 300 pesos. La gente hace bolsillo, va viendo. Así que bueno, esto indica cómo está la situación económica en nuestro país, Nico. Ahora, Cristian, uno dice 300 pesos o 200 pesos y después en el día a día o a la larga uno termina diciendo, che, sí, está caro, ¿no? O sea, uno dice, nada, si son 200, 300 pesos. Pero después finalmente termina haciendo la diferencia, como vos decís, Cristian. Sí, más como dice Cristian, ¿no? Cada 3 días que aumenta. Claro, claro, exactamente. Yo recuerdo haber leído el título de que aumentaba la garrafa en Salta. Ya estaba a 3.500 pesos. Fíjate cómo a los pocos días repercute en Jujuy también, Cristian. Exactamente, pero 3.500, ¿no? Sí, 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 claro, o sea, claro, claro. 200 pesos más. Y además, mira, fíjate cómo está el lugar donde van remarcando. Claro. Es como que ya optaron por poner un papel directamente, porque saben que esto ya mañana lo sacan, sí, ponen uno nuevo, claro, y es, sí, 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 digamos, llamativo realmente lo que sucede, ¿no? Ahora, Cris, ¿es pura especulación? ¿O realmente es que de a 2 o 3 días vuelve a subir y hoy llega a 3.500 pesos? Hay dos versiones. La gente que viene a comprar a diario el gas envasado nos dice que es pura especulación. Ajá. Que por ahí no quieren vender, que hay gas y que dicen no, no se vende más porque ya saben que va a venir una suba. Claro. Y después también nos informaron que existe una deuda por parte del Gobierno Nacional, de la Secretaría de Energía, para los distintos distribuidores de gas envasado, porque había una deuda de millonaria, por decirlo de alguna manera, que no se había cancelado, que es parte de los subsidios que tienen también las personas que distribuyen gas, ¿no? Que me parece que tiene que ver con el tema de la garrafa social, y esto también hace de que la gente, los propietarios,
digan, bueno, hasta que no nos cancelen, nosotros, si no actualizamos el precio como corresponde, no vendemos, y es una lucha diaria, ¿no? Entre los que venden, la gente y el gobierno también, que a veces interviene para poder mantener los precios y por ahí no puede realizar los pagos, generan inconvenientes y es el problema que tenemos para comprar gas envasado, ¿no? Cristian, ¿3.500 pesos precio general o esto puede subir esto, en otro sector? Claro, esto varía. Porque por ahí dice que la gente está viendo este precio, va a otro barrio y se encuentra con un precio más elevado y, y por ahí para, viste, se claro, genera inconvenientes. Desde acá, claro, por ejemplo, de esta planta, por ejemplo, te dicen 3.500. Después vos vas al barrio y te dicen, no, por el traslado te cobro 200 pesos más, Cris. O sea, va variando eso, ¿no? Exactamente, acá en la planta sale mucho más barato, si vos compras en los barrios ya tiene otro precio por lo que vos decís el traslado, claro. O también en algunas estaciones de servicio que se dedican a vender el gas envasado también te sale un tanto más caro, así que muchos vienen acá, ¿no? Directamente, sí. Y por eso también la demanda es bastante y por ahí también los distribuidores deciden no vender en algún momento para poder actualizar los precios, dicen, claro. Y especular la gente que viene a comprar. Cristian, ¿están vendiendo ahora o por la mañana van a vender? Ahí en donde está usted. Pues tenemos entendido que sí, mirá, quedó el cartel de la vez pasada también de coso de papel que decía acá no hay gas, ¿ves? Claro. Ahora lo sacaron, lo van chapando. Así que tenemos entendido que exactamente, esto es así, digamos, día a día se va... Claro. Colocando los carteles así provisoriamente porque saben que mañana lo arrancan y de ahí vuelven a otra información.